sopes en tu cocina. Hoy tengo preparado para ti una super receta. Esa receta que no, hombre, la vas a degustar con tu familia. Y es una rica pechuga de pollo con champiñones y queso panela. ¡Bienvenidos! Y para esta rica y deliciosa receta, los ingredientes son muy sencillos. Tengo aquí 4 filetes de pollo, los pedí así en la pollería para freír. Vamos a ocupar obviamente champiñones, yo tengo aquí 300 gramos de champiñones. Vamos a ocupar media cebolla, este es el tamaño de la cebolla. 3 dientes de ajo, por supuesto sal. Vamos a ocupar este condimento que se llama paprika. Lo conseguí en el supermercado, pero si tú no lo tienes, no hay ningún problema. Vamos a ocupar un poco de tomillo, pimienta y por supuesto un poquito de orégano. Y para acompañar esto, pues una rica ensalada que la voy a preparar de lechuga, tomate y zanahoria. ¡Bienvenidos! Comenzamos con los champiñones. Vamos a cortarle aquí un pedacito nada más del tallito y lo vamos a reservar. Vamos a cortar como te guste a ti cortarlos. Yo lo voy a cortar de esta manera. Así. Yo ya previamente mis champiñones los lavé muy bien y los puse a secar. Esta comida le encanta a mi mamá y bueno, hoy vamos a consentirla. Como todos los días, por supuesto. Una vez que hayamos fileteado muy bien nuestros champiñones, vamos a nuestra cebolla la vamos a partir, la vamos a picar finamente, igualmente nuestros ajos. Y que ya cuando estén listos, regresamos. Tengo aquí listos mis champiñones partidos. Tengo mi cebolla también finamente picada. Mis 3 dientes de ajo también ya están listos. Puse aquí en mi sartén 2 cucharadas de aceite del regular del que tengo en mi casa. Y primero vamos a comenzar con la cebolla. Voy a poner mi cebolla. Vamos a ponerla aquí un ratito. Vamos a moverla para que no se nos vaya a quemar. Y quede así como transparente. Esto nos va a llevar muy poco tiempo porque el sartén sí lo tenía un poquito caliente. Bueno, vamos a esperar que se cambie, que cambie el tono y enseguida continuamos con el siguiente paso. Regresamos. Pasaron 3 minutos después de que puse mi cebolla. Vean, acércate Héctor, por favor. Ya la cebolla cambió de color, ya está transparente. En este momento le voy a poner los 3 dientes de ajo que yo ya piqué finamente. Y bueno, ya está aquí. Aquí lo vamos a menear para que no deje no se queme ninguno de los condimentos que es la cebolla y el ajo. Bueno, ya que está así, en este momento le voy a poner los champiñones así como están. Directito mis champiñones. Le pondremos un poquito de sal. Yo le pongo un poquito de pimienta. Y también le voy a poner lo que agarre con mis manos, así de orégano. Miren, esto para que le realce el sabor. Le vamos a bajar el fuego, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí unos 10 minutos hasta que se cozan bien nuestros champiñones. Y bueno, regresamos. Ya tengo aquí listo, déjenme les muestro cómo quedó mis champiñones. Vean. Así, ay, calientitos, bien ricos, no hombre, deliciosos. Los vamos a tapar y los vamos a reservar aquí un momentito junto a nuestro sartén que se encuentra en este momento. Este sartén es una maravilla que me lo regalaron Rosis
Y lo amo y es el sartén que lo ocupo cuando hago pechugas de pollo. No, hombre, esta es una maravilla de mi sartén, lo amo. Bueno, entonces, ya tengo aquí mis pechugas, vamos a comenzar. Yo quiero que mis pechugas salgan muy ricas. Bueno, vamos a comenzar. Voy a agarrar un platito. Y voy a agarrar una por una. Aquí tengo esta pechuga. Le vamos a poner su sal. Todo es a gusto de cada quien, ¿verdad? Le vamos a poner el tomillo. Una pizquita de tomillo. Así. La paprika. Esta. Aquí. Este le da un sabor y color a la pechuga. No, 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 no. Delicioso. Y pimienta. Así. Vamos del otro lado. Igual. Sal. Tomillo, paprika, se me dificulta decir paprika, y pimienta. ¿Eh? Así, dándole su masajito a la pechuga. Bueno, vamos a ponerlo directamente a nuestra olla. Aquí la tengo. Vean qué bonita. Vamos a hacer la siguiente. El mismo procedimiento, igual, nuestra sal, todas nuestras manos bien limpias, paprika, tomillo, pimienta. Igual de la manera, lo volvemos a hacer de la misma manera, sal, tomillo, paprika y casi nada, y lo movemos así, ¿no? Y va para acá. Voy a hacer esto con todas mis pechugas, las voy a sazonar así de rico y las voy a poner en mi sartén. Y cuando ya estén listas, regresamos. Mis pechugas se frieron como 20 minutos, así a fuego bajito. Vean, aquí están ya bien listas. Rojitas como me gustan, bien cociditas, bueno, bueno, una cosa deliciosa. Mis champiñones, no hombre, quedaron exquisitos. Y bueno, miren, yo para acompañar una rica ensalada de lechuga con zanahoria y tomate. Y bueno, bueno, lo más hermoso que puede haber, mi plato, como se lo voy a dar a mi familia. Vean qué bonito la presentación, sus champiñones encima, porque así me gusta, su lechuga, su zanahoria, su jitomate y bueno, ¿verdad? Su limoncito. Y todo esto con todo el amor que tú le puedes dar a tu familia. A veces con algo tan sencillo puedes lograr grandes cosas. Y todo es en el amor que tú le pongas a las cosas. Bueno, pues yo voy a tener que probar. Bueno, vamos a ver. Vean qué rico. Aquí está mi champiñón y mi pechuga. Miren qué rico. Le voy a poner un poquito de limón. Aquí lleva el champiñón y la pechuga. Bueno, vamos a probar. Riquísimo. Delicioso. Saludable. No, no. Tú le puedes agregar lo que tú quieras. Si a ti te gusta, en vez de champiñones, le quieres poner espinacas, adelante. Si en vez de lechuga, le quieres poner otro tipo de verduras, adelante. Todo lo que tú quieras ponerle a tus guisados, todo ese amor que derramas en ese plato de comida, créemelo, que tu familia te lo va a agradecer. Quiero agradecerte yo a ti, que sigas viendo mis videos y seguimos trabajando en esto, en Ale López en tu cocina. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!